Muy buenos días, se abre la sesión. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento. Les invito a ponerse de pie. Alejandra Patricia Araya Díaz. Víctor Manuel Arévalo Valenzuela. Javiera Angélica Barros Romero. Cristóbal Santiago Cabezas Espinosa. Yesenia Jacqueline Calle Cipán. Paula Constanza Campaña Cuevas. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Valentina Isidora Cárdenas Baraki. Mabel Andrea Carrera Carrasco. Pablo Víctor Concha Riveros. María José Cheul Arzumendi. Pía Errázuriz Valenzuela. Valesca Alejandra Espinosa Peñalosa. Licenciadas y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Victoria Elizabeth Godoy Parada. Paulina Alejandra Gómez Ureta. Camila Ignacia González González. Miriam Andrea Guerra Ángel. Natalia Andrea Guzmán Hurtado. Javiera Aymara Huenchulaf Lagos. Licenciadas, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Francisco Eduardo Lizama Acevedo. Valeria del Carmen Márquez González. Jessica Patricia Morales Castro. Susana Isabel Morales Gamboa. Francisca Munizaga Bordones. Cristóbal de Pablo Navarro Rodríguez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Jessica Gabriela Olivares Matamala. Jorge Antonio Oportus Rivera. Cristian Felipe Orellana Mañer. Carol Andrea Orellana Torres. Nicolás Andrés Pérez Gajardo. Shirley Daisy Quintanilla Silva. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado?
Sí, juro. Pamela Alejandra Reyes Uribe. María Graciela Rojas Acuña. Gonzalo Eduardo Rojas Cisternas. Diego Felipe Rojas Tenderini. Leonardo Antonio Sarria Uribe. Miguel Alejandro Saúd Vera. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Natalia Semprevivo Aliste. Victoria Verónica Silva Barrientos. Daniel Antonio Silva Herrera. Daniela Alejandra Tapia Bustos. Sebastián Enrique Toledo García. Carlos Eduardo Valenzuela González. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Camilo Nicolás Ballet Espejo. Francesca Natalia Vargas Bravo. Jovita Univalda Vidal Venegas. Juan Felipe Villanueva Figueroa. Ricardo Andrés Yáñez Fernández. Felipe Ignacio Zamorano Díaz. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, el juramento ha finalizado. Gracias. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente subrogante de la Corte Suprema de Justicia, don Milton Juí Carancibia, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, nuevas abogadas y nuevos abogados, señoras y señores, a partir de este momento se encuentran ustedes en condiciones de ejercer la abogacía que, en lo esencial, consiste en la defensa de los derechos que le corresponden a las personas dentro de una sociedad, los que bajo ciertos supuestos de hecho pueden estar en peligro de sucumbir por acto de otros que también los reclaman como propios
y por consecuencia le existe a los abogados la función de representar dichas pretensiones, y a los jueces, a su vez, de manera principal, tienen el deber de dirimir dichas divergencias. Estos conflictos a veces pueden ser entredichos de partes que no pueden superar por un arreglo directo, y en otras circunstancias se presentan como contiendas que se extienden más allá del simple interés particular y pasan a constituir conflictos sociales que se presentan cada vez de manera más recurrente en las sociedades contemporáneas, y en las que se advierten divergencias políticas en cuanto a definir la manera como un Estado debe disponer la entrega de aquellas herramientas que le permitan a las personas lograr la mayor realización material y espiritual posible. Y en esa lucha, lo advertimos claramente, las herramientas del derecho parecen lejanas como método suficiente para apaciguar los espíritus sobresaltados que creen más eficiente el uso de la fuerza y de la violencia para lograr este esquivo bienestar. Se explica por alguno que este método de la confrontación directa tiene como justificación la desesperanza en la justicia y es provocadora de una crisis del derecho. En este panorama de excepción, importa mucho recuperar la fe en la justicia como única herramienta que permitirá asegurar la paz social y encaminar la fuerza del derecho en procura y con la mayor vehemencia para la obtención del bien común. Para ello resulta fundamental fortalecer la visión de los abogados, ustedes que han jurado, para que se constituyan en la fortaleza moral necesaria para encauzar la justicia como una virtud clarificadora de la convivencia social. Para ello resulta esencial que esta digna profesión asume ese rol básico de constituirse en verdaderos auxiliares de los jueces, a fin de que estos puedan asumir su función jurisdiccional con la independencia y el compromiso de resolver de manera pronta y cumplida la cuestión a la que han sido llamados a decidir. Las abogadas y los abogados, con la comprensión ahora de los jueces, deberán practicar su especialidad forense con la irreductible decisión y convencimiento de que su profesión se alza como una actividad puesta al servicio de los valores más trascendentes que orientan la conducta de las personas. Nuevas abogadas y nuevos abogados, frente a los conflictos personales o aquellos sociales, les pido que en el ejercicio de sus actividades comprendan la tarea que han asumido en la defensa de los derechos de quienes acuden a ustedes y la busquen de la manera antes indicada, confiando en los jueces para que estos provean la justicia que sirva para apaciguar los ánimos enardecidos de quienes, no comprendiendo la función del derecho, quieran ilegalmente hacerlo a su propia manera. Si solo trataran de ejecutarlo, tendríamos la esperanza de la seguridad y de la paz social. Ayudaría mucho en este intento si la tarea la hiciéramos además con solidaridad y fraternidad, que también son objetivos alcanzables en la buena labor de los juristas. Un saludo fraterno para quienes acompañan en esta solemne audiencia a los nuevos profesionales que han jurado, en el convencimiento que han aportado de manera ascendente en el logro de las aspiraciones de quienes entran en el ejercicio de la actividad que han elegido y por quienes les deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días. Estimado colega, felicitaciones, que disfruten su celebración y será hasta pronto.